La Justicia Especial para la Paz asumirá la investigación por la desaparición de dos integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y en cuyo proceso hace parte el general retirado Mauricio Santoyo. Familiares de las víctimas tienen la esperanza de conocer al fin la verdad. Ángel Quintero y Claudia Monsalve eran defensores de derechos humanos y fueron desaparecidos el 6 de octubre de 2000 en el centro de Medellín cuando denunciaban la desaparición de sus familiares. El caso que estaba en la justicia ordinaria ahora será asumido por la JEP, una esperanza para lograr justicia. Piensan que es un desafío de cara a las actitudes que ha desarrollado en la justicia ordinaria el hoy compareciente Mauricio Santoyo, sobre todo por su negativa a acudir a la justicia colombiana. Abogados de las familias víctimas piden que se investigue si el caso hizo parte del exterminio de la Unión Patriótica o si estuvo relacionado con su labor. Los hechos se circunscriben a su acción como defensores de derechos humanos en la búsqueda de personas desaparecidas, en donde a partir de sus investigaciones lograron establecer la participación de agentes de Estado en muchas de las desapariciones forzadas. 20 años después de la desaparición de ambos defensores, se abre una nueva posibilidad de conocer la verdad.